está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien, mis queridos amigos y amigas terrícolas felices. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y digo, si es la primera vez que entras a este canal y si te gusta lo que ves, pues sencillo, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. No dejen de seguirme en todas las redes sociales. Sígueme en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn, en todas, coño. Tienes que seguir. Busca, puñeta, busca en todas. @JavierDeJesúsPR, @JavierDeJesúsPR, sígueme, coño. Y el video de hoy, mira. Mira el cielo. Uy, estamos viendo las estrellas porque estamos, tú sabes dónde, papi. Tú sabes dónde tú no llegas, en Phantom Room, ¿ah? Phantom Room. Y mira. Mentes maestras, Belín Music y Nelo, ¿ah? ¿Y qué hacemos aquí? Pues sencillo. Yo dije que yo me le iba a mear en la cancha a un chamaco por ahí que se cree que revoluciona las redes sociales. Entonces, en su cancha, yo lo voy a partir. ¿Tú quieres saber qué vamos a estar haciendo aquí? ¡Ah! ¡En Phantom Room, puñeta! ¡Pues es sencillo! ¡No te vayas! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡En la madre! ¡Hey! ¿Qué está pasando? Bueno, Corillo, Sabarabaribiri. Mira, el Luis, este hombre nos salvó la vida porque resulta que yo estoy haciendo esta tiraera para pa el kikiriki ese huele bicho. ¿Qué pasa? El hombre está buqueado porque es que el hombre tiene un, ¿sabes? Un sistema aquí bien cabrón. Y el hombre abrió un espacio porque DJ Nelson lo llamó y le dijo, mira, coño, ayúdame al pana, claro, porque Nelson, estás cagado. No te atreves a grabarme para una tiraera porque tienes miedo. Y mira quién yo me traje, mira, ¿ah? Míralo bien. Nelo, NW Record. Oye, tú tienes la tarea, caballo, y tú también, Nelo, tienes la tarea de coacharme, cabrones, porque es que yo no canto. Matamos. Pero, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, a mí me dicen que la tecnología está tan cabrona que el que no canta, canta. ¿Eso es verdad? Sí. Hay gallos cantando. Bueno, cacarean esos cabrones. Cuando canta parece una gallina ponedora, ese hueputa. ¿Qué fue lo que pasó con el gallo este? Bueno, lo que pasa es que, o sea, a mí no me molesta que la gente sea fanático de lo que hizo mi hermano. O sea, yo soy comediante, yo veo muchos comediantes. Yo digo, puñeta, ¿qué cabrón le queda a eso? Y uno adapta. Uno se va formando, como por ejemplo, Kobe copió muchas cosas de Jordan. Y de hecho lo llamaba y le decía, mira... Y fue aprendiendo y desarrolló un estilo dentro de lo que aprendió. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa que es tú adaptar por admiración. Y hay una cosa que es, por ejemplo, decir, como dijo el gallo, que Gilito le hablaba y que él sentía a Gilito y que se sentía orgulloso. Entonces, cuando uno ha pasado por lo que yo he pasado con mi hermano asesinado y que él venga a decir que él siente la presencia de Gilito, que le dice que siga haciendo lo que está haciendo y que está orgulloso, pues yo me encabroné. Pues en ese momento nosotros arreglamos porque él me llamó. Bueno, me envió un mensaje por Instagram y yo lo llamé y hablamos súper cool y de verdad a mí me cayó bien el tipo y todo porque yo dije, coño, mano, el hombre vino, se disculpó, o sea, fue un varón, pero resultó que fue, cabrón, una hipocresía, dije, puta, porque después de hacer eso, incluso hablé con Nelson, cabrón, los otros días para un evento que él tenía y le dije, mano, Gallo es el tipo que debes traer, que le estaba consiguiendo hasta un guiso porque le iban a pagar por esa pendeja. Entonces después él viene y hace peor. Porque entonces coge la música de Gilito, el grito de Gilito, todas las palabras, todo. Y yo digo, mano, o sea, mi hermano lo asesinaron, cabrón. No es que estás imitando un tipo que está vivo. Yo hice parodias de la Colay, hemos hecho parodias de un montón de cosas y de personalidades que están vivas que tú imitas, ¿entiendes? O por ejemplo, un Charlie Chaplin que murió hace años con cojones, que tú quieras hacer un disfraz, una cosa. Pero querer tratar de llamar la atención por el éxito que tuvo una persona con su personalidad y su forma de ser. Pues ahí es que tuve mano que el tipo lo que está buscando es controversia. Y yo se la voy a dar esta vez. Y se la voy a dar bien, da, porque el hombre me faltó el respeto. No solamente hizo lo que hizo el Gilito. La gente me dice, coño, pero si es que pues él admira a Gilito y lo imitó. Pero no es eso, cabrón. Es que me pidió disculpas, dijo que no lo iba a hacer y vuelve con la misma mierda. Pues entonces yo dije, mira, si yo hago una comedia, por ejemplo, y hago un sketch y me busco a par de panas, que somos actores, y yo más o menos me maquillo y me parezco a Gallo y hago una pendeja bien cabrona,
pues yo encuentro que es injusto porque esa es mi cancha, ¿entiendes? Y yo dije, ¿sabes qué? Este cabrón, como para mí es una mierda, como productor y como cantante. Bueno, ese cabrón, ¿qué ha producido ese cabrón? Dije, nadie. Tú nunca lo habías oído hasta hoy, ¿verdad? Pues mira cómo es la pendeja. Como él dice que él canta y que él produce, pues yo le voy a hacer una canción y entonces si él canta, pues que me la conteste y sea bravo y la tire, a ver, y ya. Y yo, mira, no soy cantante, ¿no? Pero como yo sé que él es tan mierda, es más, mira, como yo sé que tú eres tan mierda, cabrón, yo voy a hacer la canción. Y entonces yo la tiro, claro. Yo soy humilde, yo estoy buscando ayuda de gente que esté en el ambiente. Está Nelo, los muchachos de NW Record, Maggi, Mandala, llamándome, coachándome. Un gringo, mano, que es mi pana, me dijo, mira, el mismo Yamcha. Gente que me ha ayudado, me dijo, mira, Javier, vívete la cosa, tú sabes. Pero, pues, hay que tener la humildad para asesorarse. Probablemente lo que no hace él, que se cree que se la sabe toda. Y como decía mi papá, tú sabes tanto, cabrón, que sabes a mierda. Así que nada, vamos a hacer esta pendeja, pero papi, vamos a matar. Porque si esto es una mierda, yo no lo voy a sacar. Oye, oye, Luis, dime una cosa, Belly Music, ¿qué carajo es eso que tú le estás tomando foto ahí, cabrón? Papi, esto es una reliquia. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Papi, aquí se grabó, yo creo que, o sea, los años de la guácara. O sea que con esta tarjeta de sonido fue que DJ Negro grabó a Vicosí. La recta final, cabrón. La grabaron con extra. La recta final, porque el recto es el que yo te voy a partir a ti, gallito. Pues nada, papi, vamos a cuadrar la pista y qué sé yo, para ponerme a cantar. Vamos a ver qué pasa. Te pone llorón. Llama a Molusco a buscar atención. En verdad que hace falta. Que la cara de pendejo te falta, la gente no aguanta. Yo creo que tienes que meterle un poquito más arriba. Ok, tú dices, en o sea, la parte donde dice, Gilito se fue, pero sigue mi buen alma. ¿Sabes lo que pasa? Que es cabrón, porque cuando estoy cantando esa parte también, pues coño, no se acuerda, tú sabes, de la pendejada, de lo que pasó. O sea, porque es difícil tratar de, mano, yo desempeñar, o sea, tratar de hacer el performing. Pero a la misma vez, lo que uno está cantando, pues uno se acuerda. O sea, yo decir que Gilito se fue, como quiera me acuerdo ese momento, mano, porque su asesinato estuvo cabrón. 1:00 a.m, me suena el teléfono, la novia, mira, que mataron a Gilito. O sea, que... para ese mismo sentimiento, el que tiene que meter ahí el micrófono. Eso ok, mismo. Aunque llore, cabrón. Este cabrón me quiere hacer llorar en la canción. Pero nada, oyes, yo sé que Gilito está conmigo aquí, mira. Metiéndole, por eso es que esto va a quedar bien cabrón. Nelson, cabrón, tú eres un loco, pero yo soy más loco que tú, cabrón, para que sepas. Físico, Gilito se fue, chico, no, pero sigue mi buen alma. No está en vida, pero su humildad lo mantiene de pie. Al cielo, con él vuela una paloma blanca. Mi callo de produce, basura de un gallo marrueco. Bájale el viaje de perco. Yo de gimnasio, yo dudo que aguante un golpe machazo. La parte me gustó con cojones, pero la parte cantazo quiero, o sea, es cantazo, quiero meterle que se oiga, tú sabes, cantazo, cabrón, como que le voy a romper la boca, ¿entiendes? Porque, o sea, yo como te digo, vengo de la actuación y me gusta el delivery, que la gente, no sé, mano, yo vengo de la época donde tú veías un cantante y si tú eras sordo, tú podías entender qué era lo que decía la canción porque la manera, su gesto, la expresión. Entonces, a través de la voz, yo quiero que se oiga esa parte de cantazo, como que le doy, como que... O sea, que lo probamos a irla de nuevo porque me parece que puedo hacer un poquito mejor esa parte. Con mi actitud y viene a joder, ¿quién eres tú? Claro, escucha, porque así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad de tu cerebro es tu capacidad. Luisito, ven acá. Belly Music, ¿verdad? Belly, pero ¿de dónde carajo sale el Belly? No. Papi, ¿tú bailabas Belly Dancing o qué puñetito? No, papi, cuando éramos chamaquitos, yo tenía un dúo y nos llamamos Jaco y Belly. Y... Ah, tú, espérate, tú cantabas. Sí, ¿Y quién era el Yaco? Es un pana mío. Aquel era el Yaco y este era el Belly. Ya se retiró hace tiempo, pero me quedé en la música y estamos dando la hora a la producción, pero hoy venimos con mucha música, vamos para encima. Ven acá, y este estudio, ¿tú lo alquilas también para otros ingenieros? Claro, ingenieros para que necesiten videos, sea lo que, cualquier cosa de creatividad que necesiten que ver con producción. Estamos aquí disponibles. Oye, creatividad. Eso es lo que significa que Gallo de Producers no puede venir aquí porque no,
no tiene creatividad. Papi, el teléfono tuyo, dilo aquí. Digo, si no lo va a cambiar, porque oye, la gente del género urbano cambia los teléfonos todos los días. Papi. ¿Teléfono cuál es? 321-217-2597. info@bellymusic.com. Belly, mira cómo se escribe. Mira. Belly. V-E-L-I. V-E-L-I. Music, pero el SIC es con Z y K. Music con Z y K. Dame el teléfono de nuevo, monstruo, que esto parece un anuncio de la cámara que vende. 1-217-2597, estamos activos. Eso es lo que hay. Oye, no venimos fácil. Dímelo, Nelo. Lo que está pasando. ¿Rompimos o no rompimos? Está al otro lado. Ay, papito. Lo matamos. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Dios mío, señor. Después de esta, papi. Bueno, tú sabes que es que total, si desde que cerraron las galleras, ese cabrón no tiene trabajo. Ve acá, ahora, ¿cómo, Nelo, cómo es que esa pendeja funciona? ¿Tú te llevas una tarjeta de video? ¿Qué carajo? ¿O de audio? No sé, Dios. ¿Cómo WeTransfer? ¿Qué carajo es eso, WeTransfer? Ah, eso es como que el email ese que es grande con cojones y que tú lo metes en otra mierda para que te llegue. ¿Eso es lo que es? Papi, eso es el sistema de ingeniero. Okay. Eso lo envío al pana. Sistema ingeniero. Zumba, papi, stems. Coño, Luis, gracias un millón, papá. Mucho éxito. Voy a firmar ahora en la puerta de la fama. Dale, mete porque, mano, ¿sabes? Cuando yo esté, no sé, los Grammy, esté con los discos de platino, con este tema, pues tú sabes, tú vas a decir, coño, ese cabrón grabó aquí. Hay que ser visionario. ¿Vale? Hay que ser, sí, hay que ser el huele bicho también para creerse eso. vamos allá. Firmar Split Chick. Ah, ¿cómo es? Split Chick. Split, no sé qué están diciendo esa gente, pero nada, gente, nos estamos yendo de aquí. Nelo. Fuimos. Qué jodienda, mano. Yo no quiero guiar, pero nada. Vamos para casa. Ay, señor. Mira, Nelo, ven acá. Cabrón, en serio, quedó bien, porque es que si no, macho, yo estoy cagado, de verdad, que digan, diablo, este cabrón charrió ahí, no, hizo una mierda. Eso está 50% ahora mismo, mezclamos, masterizamos. Yo no sé qué puñeta, que si mezclar, que si masterizar, yo no sé qué carajo van a hacer, todo lo que termine en al menos mamar. Pero cabrón, por ejemplo, ok, pero la pregunta que yo te quiero hacer, ¿pero tú crees que cuando salga van a decir, coño, mano, el hombre le ve? O sea, que no digan, mira, este cabrón charrió ahí. No, hombre, no. ¿De verdad? Charrió gallito. Ese charro con cojones. No, ese, yo te lo digo desde ahora, no importa que saque tema o no, yo sé que va a ser una mierda. No, después de ahí no hay break. Después de esto, lo que hay es un asopado de gallo, cabrón, es lo que hay después de esto. Gallinita. Bueno, gente, yo espero que hayan disfrutado este pequeño making de lo que va a ser el tema. Rip Gallo. Los quiero mucho. Compartan este video. Ríen la voz porque no venimos a jugar. Y ya tú sabes, mira, dale like si te gustó. Le das dislike si no te gustó. Déjame en tu comentario por qué no te gustó. Nelo, ¿tú quieres decir algo? Papi, que me sigan. Nelo on the beat. Nelo on the beat. Y saludos a Welly, saludos a Mandala, saludos a Magic, saludos a Menor L, a Samuel Gerena, el gringo, a Yamcha, a bueno, toda la gente que me ha dado la mano de alguna u otra manera para que yo pueda, pues, minimizar el hacer el ridículo. ¡Estamos! ¡Nos vemos en el próximo video! Madre. Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando?